Bendita paz de Jesucristo y el amor que existe en el apóstol Nazón Joaquín permanezca en nuestros corazones. Es el deseo para todos mis hermanos y hermanas conectados a esta hora. Todos sean bienvenidos. Un abrazo para todos los que ya están conectados a esta hora. Dios les bendiga. Voy a empezar a saludar los primeros conectados en esta mañana laboral. Dios les bendiga. Eh, saluda. Ahora sí, la hermana encabezando la lista. La hermana LLDM. Saluda la paz del Señor. Hermano Santiago aquí estaré escuchando el en vivo desde el trabajo. Dios le bendiga a todos mis hermanos del chat. Dios le pague mi hermana. Martita Oltegua es nuestra. Segunda suscriptora en comentar, Dios le pague, dice la paz del Señor. Algún día tendré un primer lugar, Dios le bendiga. Saliendo de la oración de cinco, Dios le pague a mi hermana, que Dios la bendiga, que Dios la cuide, el ángel de Dios, que siempre está al servicio de nosotros, por cuanto nosotros somos hijos de Dios y ellos no son hijos de Dios, son nuestros servidores. Así es que que Dios la bendiga y que el ángel de Dios bendiga a mi hermana Martita, donde quiera que esté la cuiden. Angelina Martínez saluda la paz del Señor, saludo desde Los Ángeles, California. Amén, en Los Ángeles. También Dios la bendiga a través del cuidado de el ángel en los mismos ángeles. Que Dios la bendiga. Así como Dios ha tenido cuidado del apóstol del Señor, colocando ángeles a su alrededor para que le sirvan, para que le auxilien, así a todos mis hermanos sean auxiliados, obtengan la bendición del auxilio divino a través de ángeles. Dios les bendiga, Mi hermana Génesis, Gude García. Dios les bendiga. Gerardo Martínez, la paz del Señor, hermano salgo para con el médico para checarme un radi una radiografía, pero después mirar eso en vivo. Y ya dejo mi like. Dios le pague, hermano Santiago. Un saludo a todos mis hermanos del chat. Dios le bendiga. Gabriel Pío, la paz del Señor, hermano Santiago, y estoy en el lugar donde será nuestra magna celebración. No podré ver su en vivo, pero si puedo dejar mi like. Dios le guarde esa preciosa fe en el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Dios le pague, mi hermano, por ese buen deseo. Dios le bendiga. Elena Gómez, la paz del Señor aquí ya lista para escuchar su programa desde mi trabajo. Dios la guarde, hermana Elena Gómez. María Gordiño, saluda a la paz del Señor, hermano Santiago, Dios le bendiga. Saludos afectuosos desde Maryland. Dios le pague. También está nuestro hermano jean Carlos, dice la paz del Señor, hermano Santiago, un saludo para todos mis hermanos del chat desde Costa Rica, amén. María Luna, también saluda, dice la paz del Señor, hermano Santiago, un saludo desde California, Dios le pague, amén. Gaby Núñez, también Dios bendiga a nuestra hermana, Dios la bendiga. Saturnino Hernández, amén, desde Ciudad de México. Dios le bendiga, hermano Saturnino. Gian Carlos dice, cada vez tenemos que estar más atentos, ser cuidadosos y saber identificar quiénes son de Dios. Muchos serán engañados. Tenemos que estar atentos. Puede ser cualquiera que aparenta ser LLDM. Estemos bien pilas. Dios le bendiga, y aquí le dejo una estrella a mi hermano por esa recomendación a que estemos atentos. Dios le bendiga, hermano Jan Carlos. Hoy conoceremos con evidencias cómo están unidos los apóstatas, declarados con los encubiertos. Leon Herr, la paz del Señor, mi hermano Santiago, mi estimado hermano Santiago, después veré eso en vivo, por lo mientras ya dejo mi like. Dios le pague, Dios le bendiga. Carlos dice, que es el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede ser que un ministro sea amigo de los enemigos de Dios y de su enviado, el santo apóstol Nazón. Hay que desenmascarar a este ministro. Eso haremos en este tema. Dios le bendiga. Mi estimado Ricardo Torres. Dice la paz del Señor. Hermano Santiago quien espera de su en vivo, Dios le bendiga. Así es mi hermano, si va manejando en las carreteras, como suele suceder, Dios le bendiga y si está descansando igualmente, Dios le pague por su conexión. Gustavo Villagames, Amén hermano, listo para escucharle. Dios le pague mi hermano, ha sido un grande apoyo mi hermano Gustavo en esta plataforma, así como la hermana Estrella. Bueno, no menciono nombres porque son muchos y muchas quienes como moderadores y moderadoras han estado muy activos. Dios les pague. A veces evito los nombres, espero que esto no cause ninguna tristeza como alguien que ya no está aquí porque quería que primero me dijo que no diera a conocer su nombre, que porque iba a estar oculto, y después se molestó porque oía que mencionaba yo los nombres de algunos de ustedes, de equipo de guerreros, guerreras, y el de él no. Y se, se sintió y se retiró. Entonces, a veces tengo que, pues... Tener exagerado cuidado porque hay algunos que son bien sentiditos, pero a los hermanos y hermanas que les tengo mucha confianza, yo sé que ustedes no van a pensar de esta manera, sin embargo, eh, les digo, Dios les pague, ustedes saben eh, quiénes, todos son miembros ustedes del cuerpo de Cristo, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que me acaban de enviar más material el día de anoche antenoche, Dios les pague. Entonces, intencionalmente no menciono sus nombres, pero siéntanse dichosos y dichosas, quienes me comparten este material, a mí me sería muy difícil, me resultaría muy difícil porque no tengo tiempo para ingresar a las redes sociales, a las distintas, y menos de quien pensaban, de quien no se pensaba que estuviera con amistades, con apóstatas ya declarados, cobardes. Amos 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y ustedes van a aplicarlo de manera correcta. El tema es nuevo encubierto, amigo del ex ministro declarado con apostasía. Y cuando digo nuevo encubierto, porque yo nunca lo había considerado apóstata debido a que no tenía la información, ustedes saben que yo tengo esta adopto esta cultura y conducta. Para mí lo he repetido lo ordinario se supone, lo extraordinario se prueba. Y yo lo que lo extraordinario que aporto lo compruebo. Así es. Entonces, por eso es que no me atrevía a darlo a conocer de una manera declarada. Dios le pague a mi hermana que me envió esta información. Dios le bendiga, Dios le pague, que siga teniendo esa neutralidad, los ojos abiertos, siempre, en todo tiempo, para que no le vaya a sorprender nada. Así es. Dios le pague a mi hermana. Sí, no se preocupe. Sí, no diré su nombre. Dios le pague, de todas maneras. No se preocupe, esa observación está contemplada. Sí, entonces, ya empezamos así nuestro tema. Ustedes juzguen correctamente. Ellos dicen, ustedes no son nadie para juzgar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El precedente bíblico ya existe también el apóstol Pablo también le decían a algunos no juzguen, ¿cómo no les decía el apóstol a su iglesia? ¿Cómo no? Hasta los ángeles iban a formar, pasaban a formar en aquel tiempo ser juzgados por la iglesia. Entonces, muchas veces se quieren defender aún con textos de la Biblia, no juzguen, no, no juzguen. Dijo el Señor Juzguen, justo juicio. Sí, no exageren, no supongan, porque ese es in, un injusto juicio. Suponer es un injusto juicio. Probarlo, comprobarlo, es un justo juicio. Es la especialidad de la casa. Ahora comprobarán por qué Héctor Vera decía que que tiene él contactos que están acá adentro. Ahora, entonces verán cómo estos hacen cumplir cómo hacen cumplir sus palabras yo pruebo compruebo demuestro ustedes saquen sus conclusiones efectivamente a mí el apóstol del Señor no me ha dado indicaciones alguna no me ha dado indicaciones directas o personales o indirectas de que yo defienda y que le respete y le haga respetar. No, no me ha dado ninguna indicación. Lo que yo hablo aquí es responsabilidad mía. Nadie tiene que responsabilizar al apóstol del Señor, ni a algún ministro del Consejo. Los apóstatas siempre lucharon incitando al Consejo de Obispos o al hermano o a algún vocero para que me callara y decían, ¿por qué? ¿Dónde está el consejo para que calle a Kazuki? Los voceros y los representantes legales y el consejo de obispos. Una, no ven estas redes sociales. Estas, no precisamente este canal, las redes sociales, no las ven, no tienen tiempo para eso. Y en segundo lugar, no le van a complacer el, a los apóstatos. Entonces, a los apóstatas les surgía callarme. Entonces, dice Héctor Vera ahora, ya ven, ahora sí apareció un ministro el cual va a callar a Kazuki. No lo pudo, no pudo con el consejo de obispos para mandarme a callar. Ahora dice que ya tengo quien me haga contrapeso dentro de la iglesia. Dice que ellos no pudieron, pero que ahora un ministro ya apareció. Entonces, vamos viendo quién es ese ministro. Dios les bendiga. Rápidamente, así nada más. Oglan, Gladden, Jeú, Dios les bendiga. Vicky, Dios les bendiga. Ya han ganado. Dios les bendiga. Dios les pague. Etelvina, Dios le bendiga. Dios le pague, hermana Etelvina. Ezequiel, Dios le bendiga. Dice Ezequiel Gómez, la paz, señor Marcos Santiago, saludos desde HP, Guadalajara. Dios le bendiga y le pague por estar firme desde su trinchera, saludos a mis hermanos del chat, en todas las partes del globo terráqueo, firmes y adelante, Dios le bendiga, Dios le pague también, Dios le bendiga, no sé a qué se refiere Toby Scholz, Toby su micrófono dice, no sé a qué se referirá, LPS, Dios le bendiga, Ana Mondragón, Dios les bendiga, Alma Rosa, Dios les bendiga, Dice mi hermana: Yo lo escucho fuerte y claro desde Nogales. Dios le pague por hacer ese énfasis, hermana Rosa Arenas. Elizabeth, Dios les bendiga. Siempre, siempre apoyando. Exacto, mi hermano Gustavo. Dios le pague por su grande apoyo. Octavio, Dios le bendiga, en unidad perfecta, claro. Corozaleño, Dios le bendiga. Dice Gustavo, otro pelafustán. dice, ok. <laughs> Nada más no se sorprendan, porque ustedes ya lo han visto, pero no tenía yo la, eviden la evidencia, como dice el Mopar, no tenía la evidencia para cómo relacionarlo, pero dejaremos que él mismo lo explique, que él mismo diga por qué hizo su canal, con qué fin, inspirado en quién o quiénes, que él lo diga. María Gordillo. Dios le bendiga. Gustavo, Dios le bendiga. Ándele, mi hermana Mara Engordillo. Yo <laughs> no, a usted le tengo confianza, hermana, por eso es que sé que usted no se, va, no se va a molestar. Sí, ustedes saben, a mi hermano Gustavo le tengo mucha confianza y como él lo ha dicho, eh, me ha dado esa confianza. Y si en algo hubiese que aclarar algún punto doctrinal, él dice yo con gusto aguanto vara. Dios le pague por esa confianza, hermano. Dice, dice no, hermano no se entiende cuando menciona nuestro mensaje y se puede por permitirnos participar. Dios le bendiga, Juan Abiud. Dios le pague la cuenta del hermano Juan Abiud. Es una cuenta no es mía, es del hermano. Él publica, él publica o republica muchos los videos que aquí estamos eh, mostrando en YouTube y en Facebook. Algunos dicen que soy yo. Yo le mando saludos al hermano porque pues obvio, esto no es la Trinidad de los católicos. Permítanme Antes la hermana Lorena eh, republicaba mis videos. La hermana por salud ya no ha podido republicar. Eh, ya ha dejado la cuenta así. No sé si siga publicando, pero ya mis videos no los publica. Igual no tiene la obligación de hacerlo. Pero. Pues ayudaba mucho en ese sentido, por razones de salud ya no ha podido. Ahora es el hermano Juan Abiud quien publica mis videos. Dios le pague. Dice saludos cordiales y bendiciones desde Tepic, Nayarit, México, Colonia, hermosa provincia. Dios le bendiga, a mi hermano. No soy yo el de la cuenta, es él, nada más que publica mucho mis videos. Y muchos creen que yo tengo cuentas duplicadas, que porque él. Que yo publico mucho estos videos en esa cuenta y en grupos, pues no es así. Hay hermanos que de manera solidaria eh, republican mi contenido, así como la hermana eh, Lorena lo hacía anteriormente. Dios le pague, mi hermana estrella ha sido de gran apoyo, dice Dios le. La paz de Dios, hermano Santiago, te lo bendiga y lo cuide, porque esos apóstoles son malos. Acuérdense que el vil chismoso lo amenazó a usted. Sí, hermana, pero. Pues hasta donde Dios me permita la vida, hasta ahí he de llegar. No, no, no pasa nada. Judith, Dios le bendiga. Dios le pague, María gordillo Exactamente, a mi hermana María gordillo Dios le pague. Dios le pague, hermana estrella. También cuide a su familia. Dios le bendiga. Dice, o sea que ellos tienen derecho de ofender y nosotros como el pandajito nomás milando y denle y denle a la piñata. <laughs> Ricardo Torres, Dios le bendiga. Si alguno no obedece a lo que decimos por mero de esta carta, ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Así es, para que su espíritu vea la diferencia y su carne sienta vergüenza. Ese texto es fundamental para mi hermano Ricardo Torres. Entiendo que es mi hermano muy bíblico porque ha dado un, una cita textual, pero cómo les arde a los apóstatas, cómo se revuelcan en este momento cuando el hermano Ricardo Torres menciona ese precedente bíblico. Dios le pague, a mi hermano Ricardo Torres, por ese apoyo textual. Amén, hermana Lourdes. Dios le pague. <laughs> Dice Jean Carlos: un ministro puede ser extraordinario porque se, apega, porque se apega a las órdenes de la autoridad que es el apóstol Nazón. Es humilde, sincero, sencillo, obediente, pero hay quienes son ordinarios. Así es. Claro, Samuel Morales, Dios le bendiga. Rosy, Samuel, se escucha muy bien, excelente, hermano. Dios le pague por apoyarnos. Ictay Murillo, le agradezco de todo corazón el video que me ha enviado. Dios le bendiga. Lo último lo escucharemos. Son palabras sagradas del hombre de Dios. Dios le bendiga, hermano. De verdad, de todo corazón le agradezco esos, ese ese video que me envió. Dios le pague. También hay hermanos desde Facebook, así como en YouTube, que están apoyando este sistema de defensa. Amén, hermano Humberto, Gerardo, Dios le bendiga. Así es, Saraí, Dios le bendiga también, siempre de grande ayuda en este canal, como mi hermana Elda, como mi hermana María Gordillo, mi hermana. Martita, Oltegua, Judith y muchas hermanas más. Dios le pague, hermano Gustavo. Elisa, Dios le bendiga. Adán, Dios le bendiga. No había visto sus comentarios. Dios le pague. Ojalá pronto se suscriba si aún no lo ha hecho. María, Estela dice: aquí está su like. Dios le bendiga. Qué bueno que se acuerden de dejar el me gusta para el sistema de YouTube. Conforme vayan llegando, son 154 conexiones. Se les agradece porque luego nos emocionamos y nos adentramos al tema y luego ya se nos olvida nuestro like. Dice Maren Gordillo, hay ministros que no tienen la elección en su corazón. Hay quienes no pasaron el filtro, pero por la comidita, aquí están. Y esto no tiene que ver la familia. Cuando hablamos de alguien, solamente se involucra a él mismo, no se involucra a la familia. Si hay un ministro que ande torciendo los pies, no podemos involucrar sin pruebas a la esposa, a los hijos, a los... A sus hermanos o hermanas carnales, a sus padres, abuelos, no. No tenemos esa costumbre. No, aquí solamente exponemos exactamente a la persona que está sirviendo de estorbo. No involucramos a la familia de él. Así es, correcto, Jean Carlos. Así es. Dice, sin miedo, ese tiempo se acabó. Así es. Quien se pase de tueste, que aguante vara nada más. Bien, voy a compartirles pantalla para ver quién es. Vamos entonces al grano. ¿De quién se trata? Ustedes juzguen. Yo aporto mi opinión, aporto pruebas, como si estuviera yo en unos alegatos de apertura, en, en una audiencia de juicio, en un tribunal. Yo aporto. Ustedes juzguen. Vamos a compartir pantalla. ¿De quién se trata? Oh. ¿Quién dijera de dónde nace todo esto? Gerardo Martínez dice: Ah, pero les duele cuando se les mencionan sus errores. Miren, ¿quién es este? La misma foto lo está diciendo. Una vez yo le pregunté al hermano Arturo Jacín que por qué no hablaba del apóstol de Dios, por qué andaba ahí por las ramas hablando otras cosas. Él sí me contestó, no como este Marulanda. De tal, eh, Arturo Jacín me llegó a contestar que porque él tenía órdenes superiores de no hablar del apóstol de Dios y por eso es que se enfocaba con ese tipo de videos que hacía. Bueno, por lo menos tuvo la atención de responderme. No le creí nunca, pero no soy Dios para saber. Si se salvó o se perdió, si a lo último en su enfermedad durmió o murió, no estoy yo para definir qué sucedió con él, con Arturo Jacín. Lo que así sé es que no hablaba del apóstol de Dios. Eso sí lo, lo demostré y se lo interactué con él para cuestionarlo. Pero dejemos a Arturo Jacín, que ya no vive. El que vive es el Peñalba. Hace dos años se animó Nectalí Marulanda a explicar qué fue lo que lo inspiró. Hace dos años se animó a decirlo. O sea que esto no es, esto no es nuevo. Este canal lo empezó como hace siete años. Hace como siete años aproximadamente empezó este canal. Pero lo empezó inspirado con Arturo Jacín. Lo in empezó inspirado con Peñalba. Peñalba, tengo entendido que a esas alturas todavía estaba encubierto, todavía no se declaraba. Hace poco, será como un año o año y medio aproximadamente, ya se declaró. Me hace menos de dos años ya se declaró. Pero hace como dos años se animó Nectalí Marulanda. ¿A quién le debe el canal que hizo? ¿Con qué objeto? ¿Inspirados en quiénes? ¿Cuáles son sus mejores amigos? Dice, dice él, los amigos idóneos, por el cual él tiene ese contenido. Para quienes no conocían, olvidemos ahorita Arturo Jacín ya no vive enfoquémonos al que está abajo de Arturo Jacín, allí en la foto, a ver, me voy a ocultar un poco, para que se vea, o a ver cómo le hacemos aquí, para que se vea más amplio, ahí está, así se ve más claro, ¿Quién es? Ese que está abajo de camisa morada a la derecha, sus amiguitos, dice, esa enfermedad es contagiosa, Dice María Gordillo, les duele cuando usted los pone, los expone, expone su vida con evidencias. María Gordillo, Arturo Jacín estuvo muy enfermo y murió. Ustedes ya saben entonces acerca de Arturo Jacín. Y abajo, ¿quién es? Ahí está, dice María Gordillo Peñalba. Yo ya hasta ni me acordaba de este, si no fuera porque mi hermano Gerardo le envié esta este video y le dije mira hermano aquí Nectalí Marulanda ya se declaró y dijo quiénes son sus amigos idóneos y yo ya ni me acordaba honestamente hermanos ya no me acordaba de Peñalba y cuando el hermano Gerardo vio este video me dijo con razón le digo con razón de qué pues vea dice por qué está atacándolo a usted ¿Por qué? Ahora entiende, y todavía no agarraba el rollo porque ya ni me acordaba que ese es Peñalba. Cuando ya el hermano me dice, ese es el Enrique Peñalba, el que defendió el Vilches y el Lemus. Con razón, dije entre mí. Ahora entiendo por qué el Vilches defendía a Peñalba, aún ya habiendo abandonado el ministerio, la iglesia, habiéndola dejado a su suerte. El Vilchis decía que, que no es cierto, que no se había oído, que seguían la obra. Ahora entienden por qué. ¿Cómo está la maraña? ¿Cómo está la madeja toda enredada? ¿Se acuerdan que hace unos días, como dijo el, el Mopar, el Lemas son mis amigos, Lemas y Vilchis son mis amigos. ¿Sí? Sí lo entendemos. Ahora entendemos, no nos pudo hacer nada la, la duquesa de Angangueo. Sus tsunamis tronaron entre ellos mismos. Ya no ha hecho videos en vivo en el apocalipsis, por lo menos hasta ayer. Ya no ha hecho programas en vivo con la de Angangueo. Ha habido un tsunami entre ellos. No han podido contra el canal de mi hermano Batallón Cibernético y este canal. Nuestro hermano Páramo los ha refutado también. Mi hermano Carlos también. Mi hermano Dani, el fundamento de la verdad, también no han podido contra esta defensa. Y ahora, ¿a quién lanzan? El Mopar nos utiliza otra vez, utiliza al vil chismoso para que vaya y reviva al Hornelas al este sujeto de Marulanda. ¿Y por qué? Ah, pues porque tiene conectes. Hace dos años se animó a explicar en qué, en quiénes, en qué personajes se inspiró este canal que hizo. Y él públicamente ahorita van a escuchar que dice que son sus mejores amigos idóneos. Idóneos, pero no para... Para replicarle a los apóstatas, porque nunca lo ha hecho. O por lo menos yo no he visto que Marulanda replique a los apóstatas. No, porque su amigo es el sus amigos. Son ellos. Ahí está. Dice Estrella, prendí mi pantalla, se ve clarito. Es el Peñalba. ¿Qué tal? Es el Peñalba. Dios le bendiga, Mariana. Pérez, Dios le pague. Joel, desde Houston, Dios le bendiga. Gerardo Martínez dice, "Hermano, entre enfermos". Se vea, qué lindo", dice. Ahí están, puros enfermos. Judith dice, dice un dicho, "Con quién dime con quién andas y te diré quién eres". Dios los cree y ellos se juntan. Excelente. Tal para cual. Dice el hermano Mario, Soldado de Luz y Verdad, también los ha refutado. Ahí está nuestro hermano Mario también en su canal, Soldado de Luz y Verdad, ha refutado estos. Nadie ha podido contra todo este grupo de hermanos, LDM. Pero bien que saben, saben por ahí un fulano de los apóstatas, probablemente amigo también de Marulanda, dijo que que cualquiera que se meta con Kazuki a pelear con él, así le llama a él, tiene que andar preparado con un psicólogo de cabecera, de cabecera porque Kazuki cuando defiende y ataca, dice aquel apóstata, los deja locos. Y de seguro ha de estar con alguien que golpea fuerte, con un buen golpeador. Así dijo un apóstata, le dijo a Marulanda en sus comentarios. Hasta ese grado llegan. Dice Estrella, ya nada más falta que nos dé una sorpresa como el Héctor Vera sus amigos idóneos. Veamos entonces, escúchenlo ustedes de manera directa. Bienvenidos, son 182 conexiones de YouTube. Vamos a escuchar. Y es aquí donde nace este canal de YouTube, LLDM Reflexiones. Por ello, estimada audiencia, necesitamos tu importante apoyo. Y en parte, con la ayuda de Dios, he encontrado a los compañeros idóneos, que como este servidor, he encontrado a los compañeros idóneos, que como este servidor tenemos esta misma visión y anhelo imperante. Y es aquí donde nace este canal de YouTube, LLDM Reflexiones. Por ello, estimada audiencia, Necesitamos tu importante apoyo. Todos juntos llegaremos a millones y millones de personas a quienes les alumbrará la luz del Evangelio. ¿Qué tal? Ustedes juzguen. Yo muestro la evidencia. Ustedes juzguen. Él lo ha dicho. Lo vamos a escuchar desde más antes, pero para los que ya están preguntando eh, quiénes son los amigos idóneos, en base a qué. Y Marulanda dice que una vez meditando en lo alto de una montaña, o sea, como que filosofando, fue, sintió la inspiración y se juntó con dos amigos que también le colaboraron con la inspiración de crear este canal. Hace dos años, ahí ustedes pueden consultarlo, se animó a publicarlo. Nosotros nos enteramos en este canal unos días después de que él se animara a publicar quiénes eran los que lo inspiraron. Y pregúntenle, ¿por qué no ha quitado ese video? ¿Por qué sigue promocionando con ese video? A estos dos personajes que tiene ahí. ¿Acaso él, siendo ministro, no sabe que este fulano abandonó la iglesia? No sé si estaba en Santa Tecla o donde haya estado este Peñalba. No sé dónde haya estado, pero donde haya estado en el país del Salvador. ¿Qué no sabe? Siendo ministro, no sabe que su amigo idóneo, como él lo titula, ¿Qué no sabe que su amigo idóneo cobardemente dejó tirada la iglesia? ¿Él no sabe, y marulanda ¿Qué se propone con, con mantener este video vivo, puesto al público? ¿Qué se propone con esto? ¿O oh, su supervisor, el pastor en distrito? ¿Le permite o le daría autoridad para que no sea ministro de una colonia o de un templecito, sino que sea con una autoridad universal hasta donde lleguen las redes sociales? Yo no creo que su pastor distrital le permita o le dé indicaciones para que promuevan a este apóstata ministro que ya no está. Y como yo no veo los videos de él, yo no sé si tendrá, ahora si no me gusta especular, si no me parecería a Israel Ornelas, cómo me, me vería diciéndoles, y si le buscamos más, tal vez tenga alguno de Héctor Vera promoviendo a Héctor Vera en su canal. No, no tengo esa costumbre de hacerlo. Lo que es, lo que se tiene, se prueba. Dios le paga a mi hermana que confirmó nuestra sospecha. Cuando yo dije que estaba en observación, no dije que estaba en observación del Consejo de Obispos. Dije que estaba en observación desde mi perspectiva. Tenía yo sospechas. Nunca dije que él fuese apóstata. Dije que estaba en observación acerca de él. Yo, yo lo, lo estaba observando hasta que mis hermanas me enviaron, hermanas miembros de la iglesia, me enviaron esta información en quién está inspirado Nectalí Marulanda, en Arturo Jacín, quien nunca hablaba del apóstol del Señor en sus publicaciones, y en este desertor y cobarde que dejó tirada la iglesia. No sé, repito, si sea Santa Tecla, pero la dejó tirada. Este fulano es el amigo idóneo de Nectalí, que hasta la fecha no ha quitado el video. Dios le bendiga, no hay barranco. Dice María Gordillo, habla como si tuviera un hueso atorado en la garganta. Para que vean, ¿por qué hace todos estos movimientos? Porque él dice que junto con con Peñalba el desertor se han unido para promover este canal y para eso pide la ayuda de muchos hermanos aguas con esto bien lo dijo el hermano Gustavo y otros hermanos más, Giancarlos el hermano el hermano eh, Gerardo Martínez, bien lo dijeron, están aquí dentro y desde adentro van a, a golpetear. No pudieron los otros que ya están declarados, ahora Satanás, sus y a un grupito de distraídos, como Hornelas. Yo no he dicho que sea apóstata el Hornelas, que tendrá sus errores de estafar a los hermanos, pero pues eso no es apostasía. Pero un distraído sí lo es, como Heiner. Entonces. ¿Por qué no pudieron con aquellos apóstatas declarados atacar este canal? Ahora, ahora utiliza Satanás a estos distraídos mediante el Vilches. ¿Quieren vistas? El Vilches lo ha dicho: quiere vistas. ¿Este Marulanda quiere vistas? Sí. Y ahorita lo voy a demostrar. ¿Cómo él mismo solicita vistas? Él ya se dio cuenta que va para abajo y ya junto con el Vilchis le pasó el recado y le dice Vilchis: hable contra Santiago y va a ver cómo va a recuperar el número de vistas. Hable contra Kazuki, porque lo, los ex LDM se van a amontonar para ver cómo usted trata de replicarle. A mí me funciona, dice el Vilchis. A mí me funciona. Hablo contra Santiago. Cuando ya veo que voy para abajo en número de vistas, hablo contra. Kazuki y rápido sus amigos LD, ex LDM se juntan a mirarlo. Ya, ya aprendió el caminito y le comunicó el recado a este sujeto. Dios le bendiga, hermana Yadira. Bienvenido, hermano Barranco. Geno Zoom Estrella dice: Hizo su canal para ganar hermanos. Exacto, hermana Estrella, usted lo ha dicho. Hizo su canal para ganar hermanos. Estos apóstatas son como el diablo. No se quieren ir solos, quieren llevarse hermanos tras ellos. Dios le bendiga, hermano Roberto García. Liz de Alex. Dios le pague, hermana Liz de Alex. Usted también está incluido en este ministerio de gracia, donde todos estamos incluidos para salvación. Alfredo en el Ministerio del Apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Se dijo que si alguien, algún encargado se apartaba del orden y de las disposiciones apostólicas, la iglesia tenía que decirlo. Miren, allí está la información de mi hermano Alfredo Valadez. Que Dios lo bendiga, a mi hermano. Aquí le dejo una estrella por esa recomendación. Por hacerla extensiva, dios le pague, hermano Alfredo Valadez. Dice Roberto García, el perseguidor de testigo de Jehová Israel Ornelas también se subió al carro. Sí, si nos alcanza el tiempo hablamos de él. No por apóstata, pero por imprudente. Sí, pero no es mi objetivo él. Sí, nos alcanza el tiempo. Sí, pero si no, solamente con este. Que está promoviendo a la apóstata Peñalba y no ha quitado el video. Y ya tiene dos años promoviendo el objetivo y la inspiración en dos amigos idóneos, los llama Aguas. Aguas, como la esposa idónea que Dios le consiguió, que Dios le creó, que Dios le colocó. A Adán, la ayuda idónea. Así Marulanda dice que él tiene a dos amigos idóneos. Si tuviera vergüenza, este ministro, Nectalí Marulanda, ya hubiera quitado ese video, mínimo. Mínimo, ya lo hubiera quitado. Dios le pague, hermana estrella. Dios le pague por ese amor al apóstol de Jesucristo. Dice Liz de Alex, hermano, Israel Ornelas vino a Arizona a vender libros, yo le compré dos. Qué óvole. Qué obole! Por ahí va el asunto. Dice Marian Gordillo, este sujeto se inspira en sus amigos idóneos. En lugar de decir que se inspira en el consejo del apóstol actual. Yo no le valgo que diga que se inspira en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, Juan, etcétera. Yo no le valgo eso. Le cuesta decir que se inspira en el ejemplo, en la enseñanza del apóstol Nazón Joaquín. En cambio, promueve que se inspira. En dos amigos idóneos. Vaya idoneidad. Dice Talvina, ahora entiendo el por qué cuando los hermanos le recalcaron por la camisa de la lupita de su hija, él dijo que una camisa no importaba, que solo era un regalo que le hicieron. Para que vean, ya va saliendo el peine. Qué óvole. Eso yo no lo sabía, sino fue porque ustedes... En este momento y el día de ayer, ustedes aportaron esta realidad. Yo sé que me echo de enemigo a los apóstatas encubiertos que están todavía aquí dentro de nuestra iglesia. Me los echo de enemigo, yo sé, y me y corro riesgos. Dice Estrella, hermanos del chat, que corran la voz para que los hermanos que lo siguen lo dejen, porque hasta se contagiarán. Sí. Existe. Esto es riesgoso y pegajoso. Cada día estamos madurando, dice Selvin Ortiz. Sí, en eso tiene razón. Así es. Dice Joel Noyola. He sabido que Peñalba filtraba las cartas del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, a todos los ex blasfemos. No es posible considerarlo amigo idóneo. Tantita decencia, Marulanda, por favor. Lo peor es que cuando se les descubre se ofenden. ¿Sí? Se ofenden. Pero él le llama que es su amigo idóneo. Para que ustedes tomen sus debidas precauciones. Así es, hay cosas que no se reciben aunque sea un regalo porque va en contra de mis principios. Dice Ogla, ese Marulanda su manera de hablar lo delata, su lenguaje fingido como los falsos. Sí, luego se oye. Y así el Moisés Lemos, por interactuar con el Marulanda. Eh, le anda copiando el tonito. Sí, ustedes se oye fingido aquello que hace. En neta, vamos, no y se le oye. El... Ahorita van a escuchar el, el video más amplio, pero les puse esta pincelada para que se den cuenta en quién está inspirado. Así es, mi hermana Maren Gordillo. Ya cuando están perdidos no saben hacer diferencia de lo de Dios y del mundo. No dice que en el video no dice que lo inspiró la enseñanza, el ejemplo del apóstol del Señor. Estos distraídos se dejan usar porque ellos saben muy bien que el avisado ve el mal y se aparta. Dice Malibu: Si fuera ministro de, de veras tendría mucho trabajo con la iglesia antes de querer hacerse youtuber. No se extraña si algún día deja tirada la iglesia y se entrega mejor al YouTube, que está en su derecho de, de entregarse a ser youtuber. A nadie se le prohíbe la comunicación, el libre pensamiento, pero que se defina. Así es, porque para defender la doctrina no sirve. Solamente está preparando, dice un pueblo, un grupo para llevárselo tras sí. Un granito de conocimiento ante un bloque gigante y un cúmulo inmenso de constantes demandas de un grupo inmenso que desean salir de confusión y dudas que los constriñe y necesitan una urgente respuesta. Y en parte, con la ayuda de Dios, he encontrado a los compañeros idóneos. Qué Dice, con la ayuda de Dios he encontrado a los amigos idóneos. Con la ayuda de Dios, dice. Dios le bendiga a mi hermana Judith. Ya llegaron las... las Mari Carmen. Así es, Dios les paga, hermanas. No a Robles, Dios le bendiga. También aquí dice vino, hornelas. Dice la novia de Pancho Villa, o sea, la Miki. Después andan como lo que dice la Biblia. Yo soy de Apolo, yo soy de Peñalba, como Lemas. Y el Vilchis que le encanta vender la iglesia al mejor postor. Exacto, bienvenida, novia de Pancho Villa. Sergio, Dios le bendiga. Que como este servidor tenemos esta misma visión y anhelo imperante. Dice que él encontró a los que tienen la misma visión como ese servidor, o sea, como el Marulanda. Marulanda y Peñalba tienen la misma visión. Por eso hicieron ese canal. Por eso presume y promueve a Arturo Jacín y a Peñalba. Por eso analicen bien las palabras. Y es aquí donde nace este canal de YouTube. L ¿Dónde nace el, ese canal LLDM Reflexiones? Explica él. Es aquí donde nace. ¿Dónde nace? ¿Con quiénes? Listos. Y es aquí donde nace este canal de YouTube LLDM Reflexiones. Por ello, estimada audiencia, necesitamos tu importante apoyo. Todos juntos. Llegaremos a millones y millones de personas a quienes les alumbrará la luz del Evangelio, porque aún falta luz en el mundo. O sea, esos dos fueron sus amigos y don un granito de conocimiento ante un bloque gigante y un cúmulo inmenso de constantes demandas de un grupo inmenso que desean salir de confusión y dudas, que los constriñe y necesitan una urgente respuesta. Y en parte, con la ayuda de Dios, he encontrado a los compañeros idóneos, que como este servidor, tenemos esta misma visión y anhelo imperante. Ahí está. Dice que han encontrado ellos un, un grupo, un gran grupo de personas que están necesit estaban necesitando a estos tres que han caído como ángeles, a estos tres que vienen a solucionar todos los problemas, traen la solución, las respuestas. Pero qué mejor hacerlo de manera tripartita, qué mejor promover a Peñalba. Los que son ministros saben que este Peñalba ya no es ministro. Marulanda, si es encargado o diácono, lo que sea, debe saber que Peñalba abandonó la iglesia, abandonó el ministerio. Dice Gustavo, repito, lo del otro día, un ídolo es un demonio. ¿Acaso puede permitir que mi hijo porte un demonio? Eso se lo pregunta a Marulanda. Dice el más buscado hermano Santiago: Yo me suscribí, pero desde la primera vez que lo escuché, no me dio la confianza y se escucha bien falso, totalmente, totalmente falso. Dice Etelvina: Ya bloqueé su Facebook y dejé de seguir su página. sí yo no había encontrado esto, pero le agradezco muchísimo y le envío un abrazo a mi hermana que nos envía este material. Y no es una difamación. Simplemente me dio la evidencia. Yo publico esta evidencia. Ustedes saquen sus conclusiones. Ustedes tienen el antídoto que es la palabra de Dios revelada a un apóstol de Dios, y no nos cuesta decir su nombre, nah, son Joaquín García, siervo del Dios Altísimo y apóstol de Jesucristo. Este equipo lo continuamos todos juntos. No inspirados en apóstatas, sino que nos inspiramos en el apóstol del Señor, porque lo hacemos en base a un cariño y respeto que le sentimos, que le tenemos al apóstol del Señor. Él no nos manda que hagamos este tipo de defensa. Esto lo hacemos los hijos de la fe, que somos responsables, ya maduros. Cada quien se mueve conforme a su fe. Y conforme al amor que siente, qué bueno el más buscado, <coughs> dice José Arguijo, la paz del Señor hermano. Existen elementos para fidedignos para dudar de la veracidad del hermano Israel Ornelas y el hermano Arturo Jacín Marian, Mariana Pérez a mí me regalaban un llavero de una imagen católica y les dije muchas gracias pero no creo en esas imágenes y no las recibí tal vez me lo tomarían mal pero por lo que me de, es por mí para estar bien con Dios Dios le bendiga por esa fe hermana Mariana Pérez Dice: Dice Tito Castro, ah no, Tito dice Castro, ya no, ya no entendí, pero dice Castro o Castro. No, no entiendo, pero bueno, dice. Eh, hermano santiago tiene que usar la prudencia hermano no se deje llevar por lo que dicen algunas personas el hermano israel me vendió dos libros y nunca me pidió dinero entonces no se los vendió se los regaló es muy diferente una cosa es vender y otra cosa es regalar pero no me dejo llevar hermanos aquí tengo la evidencia lo que voy a lo que yo digo de hornelas de no lo invento ni lo escucho de otras personas para que no diga usted que me dejo llevar aquí tengo el video lo van a oír directamente ustedes mientras él no lo baje. Recientemente, Hornelas lo está diciendo. No me dejo llevar, hermano, hermano Tito. Aguas con eso, eh. Dice la novia de Pancho Villa. Adiós, reflexiones. Amos 3:3 dice: Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pregunta bíblica. Adiós, reflexión. Dice Elizabeth, hermano, Santiago, esos dos quieren modular la voz y ni así. Así es, hermano Tito, usted no ha escuchado los testimonios de ayer, vea el programa de ayer, la hermana Elizabeth también, me parece que es una de ellas quienes pagó el libro y nunca le llegó. Y otros como ocho o diez hermanos juntos con el hermano Jerry en su iglesia, también les sacó dinero y nunca les llegó nada. Y ya tiene años desde la pandemia. Aguas, hermanutito. Estamos hablando de, de hornelas, pero cerramos el punto de hornelas, no es el tema. Estamos viendo el tema de Marulanda. Dijo el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín, el que se mete a lodo se ensucia. Y ahí está. Quédese hasta el final, Tito, para que vea las palabras directas de Hornelas, cómo me ofende. A lo mejor usted también tiene las ganas de ofenderme. Yo nunca he ofendido al Israel Hornelas. Al contrario, cuando estaba en problemas fuimos a restaurarlo para que regresara a la iglesia. Hacíamos consagración en su casa. Para que regresara cuando su mujer lo dejó o él la dejó, como sea, en Islahuacán de los Membrillos. Íbamos nosotros a restaurarlo. Finalmente entregamos la, la obra a Chapala. Lo que yo hablo, lo hablo con fundamento, hermano Tito. Así es que mejor quédese al final para que, si hay tiempo, hablamos de ellos. ¡Qué obo! le dice Sergio. Ah, con que esos son sus amigos idóneos. Yo muestro evidencia, no falto el respeto a nadie con suposiciones. He escuchado muchas suposiciones que se convierten en sospechas, pero mientras no tenga yo el fundamento, pues me las dejo como sospechas y no las comento. Dice Malibu y dice: en parte, con la ayuda de Dios, encontré a estos dos amigos, a estos dos idóneos. Qué óvole, el Arturo no estaba completo. Hacín, dice Tito Castro. Hay unos que les pidió dinero y nunca les dio libros. Si sí, eso lo dijo ayer el hermano Jerry. Así es. No sé si era el hermano Tito Castro. Si es el hermano Tito Castro, le mando saludos. Eh, yo lo respeto mucho, si es que es el hermano Tito Castro. Dios le bendiga, hermano, si es que es el hermano Tito Castro. Porque si es el mil cuentas que se crea diferentes cuentas para crear discordancia, bueno, pues entonces, a ese no. Dice Elizabeth Tito: es que quizás el hermano no lleva un control de los libros que tiene que entregar, porque a mí nunca me lo envió y le pagué. Ahí está. Dios le pague, hermana Elizabeth. A los tres les gusta la fama, igual que al Vilches, dice la novia de Pancho Villa. Ahí está la aclaración. Nace con sus amigos idóneos ese canal. Así es Rosa Nieves. Correcto, Omar Jiménez. Dice el solo hecho de aliarse con el pionero, un vividor holgazán que solo utiliza a los hermanos y se atribuye textos bíblicos para no trabajar. Con eso, dice la novia, me suena comercial de negocio lo que está haciendo el Nectali. Está igual que Becerra, mentiroso. Tienen miles de personas solo en sus puras mentes. Vean, ahí están sus comentarios muy importantes. Dice la novia, ¿cómo, cómo han de marear a la iglesia con dosis de pequeños venenillos? Noah. Sí, pero el anhelo imperante de Peñalba no era dar a conocer la iglesia, más bien era sacarle provecho y después abandonarla, después darles cursitos de psicología en Facebook. Espero que Marulanda no esté esperando abandonar el ministerio y dedicarse a su canal de YouTube, porque ya tuvimos experiencia que su amigo idóneo, Enrique Peñalba, eso hizo abrió su red social como ministro para tener dónde llegar al momento para tener que llegar y dónde llegar cuando ya no tuviera un ministerio Dice Kayla Vázquez, paz de Dios, hermanos Santiago, saludos. Ese hombre de traje no es nada sincero. Habla como un robot. Falta que digan que es inteligencia artificial y que no era el verdadero. Giancarlos. Dice, este hombre sí considera a esos retractores amigos idóneos y tiene el cinismo de mencionar a dios no puede ser constreñido está él habla con mucha prepotencia y quiere darse mucha importancia allí hay hay marulla o marulanda dice yo vi su página pero me llamó la atención nunca lo seguí no me interesó para nada dios le pague dice me llega más información Ok. Basura y le quitan este el conocimiento puro y pleno. Entonces qué bueno es analizar que hoy en este tiempo hay una iglesia y que esta tiene un... Sí, despídase, por favor. Ha sido una alegría para mí estar en mm, este lugar. Dios le pague hermana por este aporte. Y espero no sea la última vez, sino que también en otra ocasión. Okay. ¿Vamos? Aquí me enviaron otro punto interesante. Se si le agradece a mi hermana. Yo sé que ustedes son invaluables dios le paga hermana vean en este momento me envían del amigo idóneo de marulanda vamos a dejar de compartir aquí del amigo idóneo de marulanda Vean. Voy a compartir con ustedes. Este sujeto, cuando estaba como ministro, bien, ahorita seguimos con, con Marulanda. Dice: Para mí, millones de hermanos, el único que nos inspira en este mundo es el honorable y santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Correcto, así es. Así es. Varios hermanos estafados por el mar Holanda. Así es. Dice Tito, voy a preguntar a más hermanos en Wiggen si les pasó igual. Ok. Dice Carlos, el lobo se viste de oveja y algunos le... Eso es lo que quieren ver para cuando se... Tiene evidencia, se dicen máscaras el lobo en este canal, no nos dejamos influenciar, vamos seguros con evidencia. Dice Duquesa Caballitos. Duquesa Caballitos dice: Hermano, también a mí me sacó 500 dólares, era una aportación supuestamente, y nunca llegaron esos libros. O sea que también están hablando sobre Israel Hornelas. Vean cómo van saliendo las cosas. O sea, no había necesidad de atacarme. Empezó a atacar llamándome tipejo, cuando yo nunca le he ofendido al Israel Hornelas. Se dejó llevar por el vil chismoso. Así es, hermana Mar en Gordillo. Correcto. Dice hermano Marulanda, nunca vería el video donde su amigo idóneo no pudo pronunciar que en la iglesia había apóstol de Dios y está en video, fue en el 2014 en el programa de los areópagos. Ese video lo vamos a tener que ver en este momento. Voy a suspender el, el video de Marulanda y vamos a compartir pantalla donde el amigo idóneo de Nectalí Marulanda le tembló la membrana. Y no pudo mencionar el nombre del apóstol del Señor. Le tembló y mejor se despidió en el programa. Espero que ya se vea, ya está en pantalla. Y le quitan este el conocimiento puro y pleno. Entonces, qué bueno es analizar que hoy en este tiempo hay una iglesia y que ésta tiene. Tiene que. Un... Un apóstol. ¿Por qué no te cuesta decirlo? Sí, despídase, por favor. Ha sido una alegría para mí estar en este lugar, compartiendo, aprendiendo, y espero no sea la última vez, sino que también otra ocasión. Dios le pague. Manuel. Yo vole. Le costó, ¿verdad? No pudo pronunciar. Ese video todavía está. No pudo pronunciar el nombre del apóstol del Señor, como dice mi hermana Saraí Mendoza. No pudo pronunciar el nombre del apóstol de Jesucristo en el 2014. Y el hermano Benjamín Chávez les llama, mejor despídase ya. ¿Para qué? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta identificar con especialidad y enfáticamente? ¿Cómo se llama el apóstol? Este es el amigo idóneo de Nectalí Marulanda. En vez de que diga que lo inspiró, en vez de que diga quién lo inspiró, el que lo puso de ministro, mejor habla de que el Peñalba lo inspiró. A Peñalba, la iglesia le pagó sus estudios. Muchos no lo saben. Dice, si creí que era el emblema Daniel Cruz Benítez, otro que anda vilcheando. Sí, ese será para otro momento. Marta Inés Soto Cruz. Dios le bendiga. Saludándole hasta Colombia. Dice: ahí está el comentario de mi hermano Jean Carlos por cuestiones del tiempo. Eh, lo voy eh, dejando solo en pantalla. Humberto dice, hay que ser cuidadoso en las páginas que suben, ya que ponen el templo sede, usan el, el flachazo para traer vistas, ponen un título como favorable y algunos podemos caer y el contenido es puro ataque, puro cuidado, cuidado. Así es Ángel qué óvole, tragaba saliva el, el grandiosísimo apóstata, el idóneo amigo de Nectalí Marulanda le costó decir el nombre del apóstol de Dios, dice Jean Carlos, hermano no lo conocía pero ahora que lo estoy viendo este sujeto no merece llamarse ministro, nunca ha mencionado al apóstol Nación Joaquín, dice Liz que en su caso de ella sí le llegaron los libros, muy bien, no hacía nada de más con cumplir con lo pactado. Así es, Marian Gordillo, bola de apóstatas. No se pudo, no pudo decir cómo se llamaba el apóstol, porque él ya no creía. Le costó. El hermano Chávez tuvo que decirle, ya mejor despídase. Dice Rogelio, el Hornelas es bien amigo del Vilchis y Lemos. Ya lo tienen bien contaminados, vilches y lemos, ya que son un cáncer maligno, dice Rogelio Diseño. Marianne Pérez dice, si le costó, no lo quiso pronunciar. Qué bajo ha caído, hermano. Es triste lo que está pasando. No sabía eso del Emblemas de México. Sí, Emblemas de México también anda. Igual que Nectalín Marulanda. Solamente anda persiguiendo las puras vistas. Entonces, yo le paga a mi hermana por enviarnos este contenido de este amigo idóneo de Nectalí Marulanda. Estamos hablando de él, Enrique Peñalba. Y le quitan este, el conocimiento puro y pleno. Entonces, qué bueno es analizar que hoy en este tiempo hay una iglesia y que esta tiene. ¿Tiene qué? ¿Un, un, un qué? ¿Un apóstol? ¿Por qué no lo dices? Sí, despídase, por favor. ¿Mejor? Ha sido una alegría para mí estar en este lugar. Ya, vamos a quitarlo. Vamos a volar. ¿Qué tal? Ese, ese es el amigo idóneo de Nectalima Marulanda. Ese es el amigo idóneo. Dice, hermanos, si no fuera por su canal, no nos daríamos cuenta del engaño de estos sujetos que rondan por las redes sociales. Imagínense, hermanos, yo sé que me tienen un coraje estos apóstatas encubiertos, me arriesgo a mucho, pero por nuestro Padre de la fe, tenemos que dar a conocer esto. Entonces. Veamos, ¿de dónde nace el canal de Nectalí Marulanda? Dice Peñalba, se fue a la basura donde pertenece. Infinito más, el Vilches siempre sale a defender a los encubiertos y siempre queda mal el pobrecillo. Él fue el que estuvo defendiendo al Peñalba. Ahora está defendiendo a Nectalí Marulanda, el amigo idóneo, íntimo de Peñalba. Dios les bendiga. Amén, hermano Carlos. Entonces vean cómo se inspiró este, este canal. Del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo. Vean la inspiración y sean de dónde la tomó. Bienvenidos visto. a este su canal. ¿De qué se trata el canal de YouTube? La luz del mundo reflexiones. Meditando cierta noche desde un alto mirador donde se aprecia toda la capital de mi país y al ver, asombrado, aquel conglomerado de casitas que a la distancia parecían una alfombra de luces centellantes de diversos colores, me puse a pensar con nostalgia y melancolía. En el mundo existimos más de 7.500 millones de personas que habitan... Voy a detener el video por el comentario de Sócrates. Fíjense la, la filosofía de Sócrates. Dice, ¿cómo puedo saber si estos personajes son apóstatas o no? Ya dijimos, ya explicamos que Peñalba es un apóstata porque dejó abandonado el ministerio y la iglesia. Estos dos amigos... Que presume el, el Nectali Marulanda, todavía los pone en tela de duda el Sócrates diciendo: ¿Cómo puedo saber si estos personajes son apóstatas? ¿Quién es Sócrates? ¿Será Vilchis, el Lemas? ¿O el otro que, que ya no camina con este canal y que se fue con Vilchis? No voy a decir su nombre. ¿Quién será el que, el que está defendiendo otra vez a Peñalba? O sea, no le queda claro que Peñalba es un apóstata. Dice, no creo que un hermano sea el que determine quién es leal o quién, no, o quién no es leal. O sea, yo. O sea que este fulano, Sócrates, cree que yo estoy, yo soy el único que estoy señalando al Peñalba como apóstata. Vean, hasta dónde llega Sócrates. Dice, no me parece que usted se está tomando, no me parece que usted se está tomando atribuciones que no debe. O sea que otro más que defiende a Peñalba, que no le queda claro en qué se distinguen los apóstatas. Dice, a ellos defiende y a usted le hace la guerra, porque usted dice la verdad, dice mi hermana Maren Gordillo. Dice Daniel Cárdenas, hola, buen día a todos y a todas. Esa persona, o el de blanco, habla como el de pare de sufrir. Ya no falta que diga, estimado hermano, toque y ponga su mano en la radio, porque a distancia va a sentir el poder de la oración. Ya nada más eso le falta. Dice, a lo mejor Marulanda es el mismo Sócrates. Tiene razón mi hermano Maren Gordillo. Aquí le dejo la estrella. Porque sí me hizo reflexionar usted con esto. Tiene razón. Ahora el Sócrates <laughs> viene a defender a su amiguito. Tiene razón estrella también. <laughs> Dice Noah: Sócrates el Peñalba ni siquiera pudo decir el nombre de su maestro, el nombre del apóstol. Se le tra se le se atragantó con con el hueso de un membrillo, de un durazno, de un melocotón. Se le atravesó el hueso y, y se quedó diciendo, es que la iglesia tiene, tiene, tiene.. Y no pudo decir, no se atrevió a decir el nombre. Cualquier otro ministro haya dicho, tiene un apóstol de Jesucristo y su nombre es Nazón Joaquín García. Pero ya, ya desde el 2014... Ese sujeto le costó. Por eso el hermano Benjamín Chávez le dijo: ya mejor despídase ya. Para que estar aquí perdiendo el tiempo. Dice: ese Sócrates ocupa ver la explicación del hermano Antonio Adán, los apóstatas encubiertos. Dios le pague, a mi hermano Sergio Martínez, por esa recomendación. Le dejo aquí una estrella. Dios le bendiga, hermana Emilia. Dice, como hijos de Dios, Él nos da un espíritu de identidad. Ese espíritu nos da a entender muchas cosas. La forma de hablar, sus acciones, a veces tanto adorno. Hace lo que un falso dice, pero no lo hace. Entonces, ¿en dónde se inspiró este? Dice que se subió a una montaña y ahí en la punta de la montaña se inspiró. Citas que a la distancia parecían una alfombra de luces entre... Trata el canal de YouTube, La Luz del Mundo, Reflexiones. Vean, ¿qué trata? Meditando cierta noche... De... Oh, Meditando cierta noche. O sea, no lo inspiró la doctrina revelada. No, 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 no. Se fue, como dice aquella. ¡No, señor! No. Se fue una montaña en, la, en la, lo alto... Y dice que meditando cierta noche, desde un alto mirador donde se aprecia toda la capital de mi país, y al ver asombrado aquel conglomerado de casitas que a la distancia parecían una alfombra de luces centellantes de diversos. Él se fue en un mirador, probablemente la montaña que pone allí atrás de él, se sube y en ese mirador. A lo lejos vio la ciudad asentada con muchas luces y se inspiró, pero él, no la doctrina. No, él agarró esa con mucha nostalgia, dice que se dio cuenta de esto. Claro, Humberto. Así es. Vean, mucha atención en esto que él está mencionando. Aquel conglomerado de casitas que a la distancia mirador donde se aprecia toda la capital de mi país y al ver asombrado aquel conglomerado de casitas que a la distancia parecían una alfombra de luces centellantes de diversos colores me puse a pensar con nostalgia y melancolía yo vole. se fue a un mirador allá se inspiró y empezó a pensar con mucha nostalgia y melancolía. Así fue como nace el canal de reflexiones, en compañía de dos amigos idóneos. Como ven, dice: tira mucho aceite ese personaje de blanco, ganas no le faltaban de decir que tuvo una visión. Casi quiere copiarle al apóstol. Aarón. Por ahí va. Dice este: la quiso ser de orador poético y se hizo pues patético. O sea, el crédito es para esas lucecitas y sus casitas y el mirador desde, desde donde él se inspiró con nostalgia y melancolía. En el mundo existimos más de 7.500 millones de personas que habitamos y existimos en la tierra y todos tenemos la necesidad y el derecho a la libertad espiritual. ¿Cuántos millones de estas personas se encuentran sin fe, sin Dios y sin esperanzas? Y yo aquí estoy conforme e indiferente a esta urgente necesidad. Él era el Mesías que estaba allá en el mirador, tranquilo, observando con nostalgia y melancolía, y de pronto vio este conglomerado y dijo, ¿cómo es posible? Ellos están de esta manera y yo estoy aquí tranquilo, dándose ese espacio. En ninguna parte del video le da el crédito al apóstol de Jesucristo. Así es, Rebeca. Muchas veces estos hermanos se hinchan por los mismos hermanos barberos, exactamente, esa es la palabra adecuada. Qué ridículo es Marulanda. Recuerden, yo no involucro a sus hijos, sus niñas, mis respetos para su familia, su esposa, sus hermanos, abuelos, tatrabuelos, mis respetos para todos ellos, mientras yo no tenga la evidencia para probar que están de acuerdo con él yo no puedo involucrarlas simplemente yo publico lo que él mismo está diciendo, ustedes observen yo no estoy sacando mis conclusiones de que qué podría ser, de que él es amigo de, Maru de Peñalba yo no estoy sacando mis conclusiones en base a lo que me han dicho no, yo estoy mostrándole a ustedes lo que él mismo dice el refrán dice que el pez por su propia boca muere. El pez es un dicho. Él está diciendo, yo no he dicho, él lo está confirmando, que su amigo es el ex ministro, el Peñalba, el que no pudo ni quiso decir el nombre del apóstol en público en ese programa que ustedes acaban de ver. Por eso el hermano Benjamín le dijo, ya, despídase. Mareli dice: Hay canales que no conocemos bien y pensamos que son de hermanos, pero no. Ayer en su programa me enteré de esto y ya los bloqueé. Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. Alfredo Baladés dice: Los que estamos seguros de que el hermano Nazón Joaquín García es el único y verdadero apóstol de Jesucristo, vemos lo que otros no ven: la apostasía. Dios le pague, mi hermano Alfredo Baladés. Dice Juan Lozano: ¿Cuántos más agazapados habrá? Hermanos del chat, hermano Santiago le pague, así es, Dios le bendiga. Solo falta que diga, y hay mucho que dice de ahí, pero ya no quiero compartir más de eso. Solamente quise que vieran cómo él se siente el que va a llevar el remedio, porque se inspiró allá en, en un mirador lejos y que vio las lucecitas. Otro amigo defensor de Peñalba, como el pionero que tanto lo defendía. Así es. Ellos mismos se buscan entre ellos. Dice Carlos hermano, ya me había despedido, pero viendo el video, solo falta que diga que Dios lo llamó para ser apóstol, porque está en el video. En esquinita sale una mano, esa mano le va a escribir: Maru, no me había fijado. ¿Qué querrá decir esa mano, Carlos. Ya ven que nos complementamos. Yo no, no tenía ese alcance, pero no sé qué querrá decir con esa mano. Ya ni lo quiero averiguar. Ahí cerramos ese paréntesis. <laughs> Ignacio dice, viejo, ya de estar marihuano. <laughs> ¿Cómo es que en todo el video, no estoy diciendo que vayan a ver el video, yo se los garantizo? En todo ese video le da el crédito a su inspiración personal, carnal, con la ayuda de dos, de dos amigos idóneos. Nunca menciona al pastor distrital, al jurisdiccional, ni mucho menos al que nunca podría haber prescindido del distrital, del jurisdiccional, se la paso, porque son miembros también con grandes responsabilidades. Pero pasar por alto a Marulanda, pasar por alto el nombre del apóstol de Jesucristo, eso es igual al haber pasado por alto sin mencionar al Peñalba. A Peñalba le costó mencionar el nombre del apóstol de Jesucristo y a Leonardo Benjamín Chávez lo le dijo que ya mejor se despida del programa. Así como a Peñalba le costó pronunciar el nombre del varón de Dios, también a Marulanda en este video le costó y mejor le dio el crédito al apóstata. Amén, hermana Gloria. Dice Jorge. Pues de cuál formó el camarada. Dice Marian, anda bien hongueado, o sea, de hongos comió mucho hongo. Tuvo una inspiración, dice, está vestido de blanco, sale una manita blanca, una manita ahí queriéndolo agarrar en un mirador, en lo alto, y no menciona el apóstol, porque quizá el diablo le dijo que él era el próximo. Ay, hermano, qué loco está este sujeto. Y todo derramó, las gototas que derramaron el vasote, fue de que no ha quitado el video. Veremos si lo quita, porque si no, va a estar igual que Heiner. No quiere quitar su video. Bueno, puede ser que ya lo haya quitado, pero hasta donde llevábamos las vistas la semana pasada, no quitaba su video. No sé si en esta semana ya lo hizo, pero se encaprichan y no lo quitan. Yo no sé si Marulanda a partir de hoy ya quite este video. Ya tiene dos años promoviendo a su amigo idóneo. Dejo de compartir esa parte y veamos quién se une a defender al Marulanda, Noti Express, Maljaba, Otro también. Veamos. Comparto pantalla. Dios le pague a quien me envió este... Estas aclaraciones. Noti Express, miren. En la comunidad de Nectali Marulanda se une también a defenderlo. Se une en mi contra, en contra mía. Noti Express, el Maljavita, el Maljaba, se une para defender al promotor de apóstatas, se une a Marulanda. Veamos. En su misma comunidad de ese canal inspirado por la carnalidad, dice, primero, se extraña y vea cómo dice, se lo voy a leer porque no alcanzan ustedes a verlo. Aunque me oculte, tal vez, dice la duquesa. Hermano, ¿por qué el Vilchi sale a defender a estas personas? Siempre acaso serán amigos. Así es. Dice ese señor: se escucha hipócrita. Nunca me gustó hablando de Marulanda. Vean lo que dice Marulanda: el que defiende a los apóstatas, el que promueve al Peñalba. Vea qué dice en su comunidad. Dice, queridos hermanos y seguidores, quiero hablarles desde el corazón. Es cierto que hemos notado una disminución en las vistas de nuestros videos. ¿Qué le interesa a este promotor de Peñalba? Las vistas. ¿Ven? Es otro Vilches. Aquí lo está diciendo su comunidad. ¿Qué le interesa? Dice, las vistas. Queridos hermanos y seguidores, quiero hablarles desde el corazón. Es cierto que hemos notado una disminución en las vistas de nuestros videos. A ver, lo sombré un poquito. Ahí les sombré un poquito para que vean qué es lo que le preocupa a Nectalima Marulanda, quien dice ser ministro todavía quien defiende y promueve a su amigo idóneo, a la apóstata Peñalba. Vean, dice, es cierto que hemos notado una disminución con las vistas de nuestros videos. ¿Qué le interesa? Las vistas. Debido a algunos comentarios negativos de supuestos hermanos, ahora nosotros, en plural, nos llama supuestos hermanos. Vean, ahora resulta que nosotros, como estamos demostrando, estamos demostrando con evidencia a quien defiende y promueve, ahora nos llama que los supuestos hermanos somos nosotros y el correcto hermano es él, junto con sus promovidos. Aguas. Por eso les pido encarecidamente que no nos juzguen por esas palabras. Finalmente dice, Dios está con nosotros y con su gracia y amor superaremos cualquier adversidad. Gracias por seguir siendo parte de nuestra comunidad con Peñalba. Literalmente dice, gracias. Si juntamos... Ese último párrafo con el primero donde dice, queridos hermanos y seguidores, es cierto que hemos notado una disminución en la vista de nuestros videos. Y al último dice, gracias por seguir viendo nuestra comunidad. ¿Qué a, a esta persona que no sabe que si se trata con hermanos, la modalidad de la iglesia es un Dios le pague? Dios le recompense. ¿Qué caso que no es ministro? Si a un youtuber, hermanos youtubers, yo oigo que dicen la frase revestida de formalidad, luz del mundo, Dios les pague. No he oído a un hermano real, un verdadero hermano real de este equipo, que digan gracias, hermanos, gracias por suscribirse, gracias por por venir a comentar, por unirse al equipo de la defensa. Yo no he oído hermanos que digan, gracias hermanos, ¿qué les da a notar esto? Ustedes razonen, ustedes juzguen justo juicio. El que es hermano, ya no digamos ministro, hermano, miembro común, miembro sin ministerio, dice, Dios les paga hermanos, pero este dice, queridos hermanos, gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias. O sea que ya salió el peine, ustedes saquen sus conclusiones. Un miembro nuevo sin ministerio, bueno, podemos pensar que pues apenas va adaptándose a las modalidades verbales, un miembro sin ministerio, pero un miembro con ministerio, como Marulanda, no es nuevo. Mínimo 40 años tiene en la iglesia, mínimo 45 años tiene en la iglesia. ¿Qué no sabe que a los hermanos, para agradecérseles, cuando se refiere uno a los hermanos, se les dice Dios les pague? No es un delito el, el no decirles Dios les pague. Bien, podría omitir cualquiera de las dos frases. Lo que quiero decir es que ustedes juzguen, no me den la razón caigamos juntos en la razón. Ustedes saquen sus conclusiones. El que es hermano, lo que de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay en uno, eso se aflora. Entonces, él le dice, queridos hermanos, gracias por formar parte de esta comunidad. Ah, caray, bueno, dijera el Bill Chismosos, ay caramba, que no... ¿Qué no es hermano, que no es un miembro, que no es un miembro hasta con ministerio, dice él que tiene varias experiencias, que su abuelo, su padre, han sido de la iglesia. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora dice gracias? Gracias, hermanos. Aguas con eso. Dice María Gordillo, más bien le preocupa las vistas, pero no la salvación de las almas perdidas. Es correcto, Marian Gordillo. Esta expresión es correcta. En lugar de atender a la iglesia donde fue asignado, mejor está preparando su canal para que si algún día llega a dar el ranazo, pues no se quede desamparado. Ya vio lo que sucedió con Peñalba. Dice: en estas notas nuevamente no menciona al apóstol. Es evidente que es apóstata, dice Jean Carlos. Me atrevo a decirlo. Y lo que quiere es aumentar las vistas en su canal, pero aquellos que por más de canal están como él. Los que están en su canal están como él. Dice Asael, ¿qué clase de ministro saluda y agradece a los hermanos con un gracias? Saquen ustedes sus conclusiones. Que no diga el Sócrates que yo, yo lo estoy declarando apóstata y que yo soy el único equivocado. Yo publico lo que él dice, no lo que yo pienso, es muy diferente. Hagan de cuenta que tengo un testigo que lo estoy contrainterrogando en un tribunal y hago que delante del juez se escuche el vivo testimonio de él. Yo no lo estoy diciendo, yo estoy sacando eh, interviniendo para que el juez haga un justo juicio. escuche directa la confesión, declaración, respuestas a interrogatorios contra interrogatorios. yo, como abogado defensor, solamente lo expongo delante del juez. quien va a dar la sentencia no soy yo. yo genero las condiciones y pongo la evidencia. quien va a dictar la sentencia es el juez. yo, ante ustedes, expongo. Nada más. Yo no me habría dado cuenta de este si el Vilchis no haya ido a invocarlo para que me ataque. Por una parte, le agradezco al Vilchis que de manera indirecta nos ayudó para detectar quién es el promotor de, el siguiente promotor aparte del mismo Vilchis, promotor de Peñalba, quien agradece con un gracias. Así es, Ramón Montiel. Amén. Dios le pague a usted también por estar unido a este equipo de defensa. Si a veces a los gentiles les decimos Dios le pague, mire todavía eso. Exacto, mi hermano Sergio Talamantes. Por tener arraigado el decir Dios le pague o Dios le bendiga. A mí me ha pasado, hermano Sergio, en la universidad, a un catedrático. Una compañera, también le dije, hermana, y le mencioné su nombre y le dije, Dios le pague. Por dentro de sí, dije, ¿y, y ahora cómo va a reaccionar? Pero no lo hice intencionalmente. Dijera usted, se hace. Dice, ok, muy bien, Dios le pague acerca de la novia de Chiquilín. Sí. Ok, sí, no se preocupen. No, no se preocupen, mi hermana, Dios le pague. Yo estimo mucho, estimo mucho a mi hermano Tito. Dios le bendiga. Dice, ¿nuestro lenguaje nos delata? Exacto, mi hermana Yadira, Dios le bendiga por estar unida a este equipo. Rebeca. Dice, amén. Así es, mi hermana Rebeca, dice, nosotros nos identificamos. Cuando saludamos, saludamos con la paz del Señor. Ese es otro detalle que no debemos de pasar por alto. Sí, dice, fíjense bien, el vilche siempre sale a defender a este tipo de gente, porque es amigo de él, Mopar. Dice, a Marulanda se le... Coteja el libro del profeta Isaías, capítulo 56, verso 10 al 12. Ahí está su biografía. Con las baratijas que los envuelve Satanás, se esperanzan a lo que les dé un canal de YouTube. Imagínense, Malibu. Dice Jean Carlos: Con ver estos videos, yo no lo juzgo, pero es evidente que él, siendo ministro, puede estar cayendo en una apostasía. Si el orgullo de todo miembro es el apóstol de Jesucristo, cuando habla y la da la paz del Señor. Hermano, usted nos informa la determinación por lo que vemos en la evidencia, la tomamos nosotros. Dios le pague a mi responsable hermano Jean Carlos. Ahí le dejo una estrella a su comentario. Vean, aún el hermano Jean Carlos lo comprende. Dice: Usted da la información. La determinación, esa la tomamos nosotros. Cada quien, conforme a su nivel de fe, cada quien, con su conforme a su amor, cada quien, con su nivel de amor, respeto y cariño al apóstol del Señor, va a razonar las cosas. Entonces, seguimos. Dios le bendiga, hermana. Rosacelia, que también está con nosotros. Dios le pague, hermano Jean Carlos. Dice: Imagínense, hermano, ¿qué les enseñará a los hermanos que ni Dios les pague? ¿Sabe decir? Entonces, aguas. Sigamos viendo. ¿Quién se le unió más arriba? Este, Maljaba Noti Express. Ese Maljavita ya la trae contra mí, contra ustedes, y no es que lo quiera involucrar a ustedes, sino que aquí lo dice. Maljava en su publicación, al igual que el Vilchis, vilchea de esa manera apoyando al promotor del Peñalba. Dice Maljava, allí mismo y entre ellos y el mismo Marulanda tomó la captura de la comunidad de Maljava Noti Express y se la trajo a su propia comunidad. Dice el Maljava. Salama, compartimos esta información importante. Vean este video que está en el link que les dejo. Ministro aclara que un falso hermano lo anda difamando. Y ustedes ya saben quién es, el que ataca a ministros deliberadamente y atrevido pasando por alto a la doctrina y el orden apostólico. Eso lo escribe el maljavita. Otro imprudente. Recuerden que ese fue el que dijo que hay que amar a todos nuestros enemigos y cuando se le preguntó y también a Satanás y los demonios y dijo también también hay que amar a Satanás porque es nuestro enemigo. Vean, se le cuestionó. Y se le dijo, ¿y por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo, amad a vuestros enemigos. En la ley se decía, aborreced a vuestros enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. De ahí se agarra el maljaba, el noti express. ¿Quién viera que es otro vilchis? Por eso ellos solo se buscan. Maljaba. Yo me tuve antes, yo estaba suscrito y me tuve que desuscribir porque también vilchea de la misma pata. Maljaba se está refiriendo a, allí en ese párrafo nada más a mí, a ustedes se refiere más abajo. Nada más ahí a mí el Maljaba me está hablando de mí porque dice aclara que un falso hermano lo anda difamando. ¿Quién es el que ha hablado de él? Nosot yo en este canal, como expositor, ahora sí resulta que quiere que respeten a su ministro. Ah, pero está bien, si él me ataca a mí, el, el, este promotor de Peñalba, está bien, dice Maljaba, está bien. Maljaba entonces está con el que defiende al Peñalba. Juzguen ustedes también. Juzguen ustedes. Yo por eso me di de baja, me desuscribí del canal de Maljaba Noti Express. Allí en ese párrafo habla de mí, habla en contra de mí, Maljaba. Ahora vean cuando habla en plural, dice: tengan cuidado con esos, ya no nada más de mí. En plural, en singular habló de mí en el primer párrafo. Después de los enlaces habla de ustedes, los que están en redes sociales. Dice, "Tengan cuidado con esos que andan." Ya no dice con Kazuki o con él, dice con esos. O sea, que están cobardes, NotiExpress, al igual que Marulanda, no pronuncian mi canal. Pero dice, "Con tengan cuidado con esos." Ustedes son esos porque han estado cayendo en la razón, no dándome la razón, sino cayendo en la razón. Micaela Morato dice, quien tenga amistad con los apóstatas no puede ser nuestros amigos o amigas o hermanos o hermanas. Nosotros somos del apóstol Nación Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. O sea que nuestra hermana no le cuesta pronunciar ese nombre sagrado. Dios le bendiga, hermana Rosa Celia. Así él dice ese personaje, es el que dijo que tenemos que amar a Satanás y a todos los apóstatas, ese mismo, no te expres, maljaba, no te expres, es el mismo. Entonces dice, hablando de ustedes como suscriptores o como equipo de esta defensa, ya no habla de mí ahora, de mí habla en el primer párrafo, ahora de ustedes. Dice, tengan cuidado con esos, en plural, con esos. Que andan en redes sociales difamando a hermanos y ministros. No creas lo que te dicen en plural, porque usan en plural, como escudo que andan en plural, defendiendo la elección. Cuidado con lo que oyes de pseudo hermanos, o sea, ustedes, pseudo hermanos en plural, en redes sociales en contra de hermanos. Y de ministros, ¿cuáles hermanos del Maljaba? Heiner, el Vilchis, el Lemas, y ministros, su amigo defensor de apóstatas, Néctal Marulanda. Maljaba los está defendiendo y dice: Cuidado con ustedes en plural. Agrega: La elección se defiende con hechos, no con difamaciones en YouTube o palabrerías. Y sigue hablando más, pero ahí le abrevio. Entonces, aguas con este tipo de personas es el mismo, el mismo sujeto que les había mencionado, el mismo Malhava Noti Express. Dice, "Duques, hermano, me gustaría que usted estuviera de ministro en mi iglesia, usted tiene mucho carácter." No, pues no soy ministro. Hago lo que hago, lo hago con respeto y cariño para el apóstol del Señor, y él no me está dando órdenes que lo haga para que no se vaya a involucrar a nuestro santo padre ni a ningún ministro. Lo que hago es por mi propio derecho de libertad de expresión. Dice Sergio el Maljaba allí defiende a los ministros apóstatas, exactamente. Cuando dice ministros empezando con el Nectalí Marulanda, luego defiende al promotor de Nectalí Marulanda que es al promovido, perdón. Defiende al promovido de Marulanda, que es el Peñalba. Por eso Maljaba defiende a Peñalba y defiende a Nectalí Marulanda y dice aguas, o sea, alerta en contra de ustedes. En plural, ya no nada más de mí, de mí nada más hablan el párrafo 1, de ustedes hablan el resto de párrafos en plural, porque están difam difamando a los ministros. ¿Cuáles ministros? A Enrique Peñalba y Nectalí Marulanda. Ustedes calculenle y veanle a quién debemos de amar a más. Es obvia la respuesta. Yo no estoy casado con ningún compromiso con ningún ministro con ningún miembro que tenga ministerio. Recuerden que los ministros no dejan de ser miembros, solo que con ministerio. Así es. Yo solamente tengo un compromiso en respetar y amar y ser fiel al que Dios ha elegido, al que tiene la elección y nada más es una persona y es el único que me enseña. A mí, como miembro sin ministerio, y él es el único que enseña a los miembros con ministerio. Llámense pastores, diáconos, obreros encargados, integrantes de batallones, etc. Dice Elsa Torres, Estela Torres. Yo no me suscribí a ese canal, dice, porque no me agradó su contenido y sin calidad, dice. Se nota que es una persona muy corriente, muy vana. Dice, aprendiendo a tapizar la paz del Señor hermano, debería de tocar temas doctrinales y no temas de polémicas en la iglesia. Así es, debería este Nectalí Marulanda tocar temas doctrinales y no andarse enredando en los pies del Vilchis para causar polémica en mi contra. Lo mismo Noti Express Nunca le van a escuchar tanto a Noti Express como al Marulanda que den un estudio bíblico. Dios le bendiga aprendiendo a tapizar. Marian Gordillo dice: Qué pena que haya hermanos tan ciegos que no se den cuenta de que hay ministros apóstatas y ellos son los que los encubren. Uno de ellos es Noti Express. Jean Carlos Dios le bendiga. Dice: Más que nadie, por ser ministro, debería dar a conocer el nombre del apóstol Nason Joaquín García a los fieles y al mundo. Por eso es que pienso que así no es posible. Soy miembro y soy orgulloso de mencionar al apóstol del Señor. Amén, hermana Estrella. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo para distinguir a los falsos, a los apóstatas. Etelvina, Dios le bendiga. Dice, a mí en lo personal no me gusta meterme o ver programas que dicen ser de la iglesia porque no todos están en el orden que se requiere. Más en cambio, hermano, su canal usted lo usa a la defensa del apóstol de Dios. Dios le bendiga, hermana Etelvina, por su apoyo y cariño y fraternidad. Vida en el campo, Dios les bendiga, hermana Eber. Dice: Si habla del Maljaba, ese de tiempo se me hacía sospechoso. Aquí lo estamos viendo, defendiendo a los ministros. Para él son ministros todavía y buenos ministrazos. Peñalba, el apóstata. Inecta Lima Marulanda, el sospechoso, a quien yo también tengo en observación, ahora sí lo digo yo, lo sigo teniendo en observación, porque el estar promoviendo aún, y ya lleva dos años con ese video promoviendo a Peñalba, y no nos habíamos dado cuenta. Si no haya sido por Vilchis que lo fue a invocar para traerlo y atacarme, no nos hayamos dado cuenta. Dios le pague, le digo una vez más a mi hermana que Dios la utilizó para haber indagado sobre en qué se inspiró Néctalí Marulanda y aclaro que yo no estoy involucrando a sus niños sus muchachos mi respeto para ellos mientras ellos respeten a quien más amamos mi respeto siempre va a estar para su familia su esposa sus hijos para sus hermanos y demás familiares dice Estrella Conforme entran al programa, dejen su like. Sí, se les agradece de verdad, hermanos, para que este programa se siga dando a conocer. Van 148 likes. Yo siento que este da para más. Dios les bendiga. Saludos a todos. Saludos a los 243 conexiones en este momento. Obed dice: semejante al pionero, le llama besapiés a los otros hermanos youtubers que vienen a su canal. Hermano Santiago. Así es, Giancarlos, cuando hay una guerra, uno defiende al país y el presidente. Si somos soldados, si somos fieles, pero si nos unimos al enemigo, somos desertores, hipócritas. A la patria el presidente es cobarde el humano, dice Giancarlos. Buena reflexión. Estrella, Dios le bendiga. Nuestro deber es defender al santo apóstol, son Joaquín, les guste o no a los falsos. Mientras que Chief, Chief Table dijo, les guste o no les guste, mientras viva el apóstol de Dios, el Héctor Vera puede regresar y otra vez hacerse hermano. A como de lugar lo quiere traer, les guste o no les guste, dice Chief Table. Pero Estrella dice, les guste o no les guste a los falsos, nuestro compromiso es defender al que Dios ha elegido, defender su honorabilidad. Y no hacemos nada de más. Dios le bendiga, Alfa. Mara Engordillo dice: ¿Acaso estos hermanos no se dieron cuenta cuando Peñalba y familia se tomaron fotos diciendo que venían huyendo porque la luz del mundo los estaba persiguiendo? ¿Le abrieron una cuenta para recibir donaciones? Imagínense, ¿qué nos habrá dado cuenta, Marulanda? El Noti Express, para que vean ustedes. Dice Vida en el Campo: si no quieren que les digan algo en las redes sociales, aguas, Marulanda. Entonces no entren a hablar en las redes sociales, creo que es lo más sano. Porque aquí quien se entra, sea ministro o miembro, está expuesto a todo. Correcto, le dejo una estrella aquí este comentario de Vida en el Campo. Así es, es fácil deducir lo que dice nuestro hermano Vida en el Campo. Solo hay que recordar las palabras del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, dijo, más bien, así le entendí, que sabía quiénes eran, pero no los quitaba por causa de la iglesia. Aquí es para denunciarlos. Excelente, mi hermano Alfredo. Muchas veces, por cuidado a esas almas que se las vaya a llevar el falso ministro agazapado, mejor el varón de Dios, los pasó por alto. Dice, "Hermano, yo escuché del hermano Nectalí Marulanda que lo juzgaron mucho porque su hijo salió, no sé si cantando o diciendo algo de la iglesia y traía una playera la niña de la Virgen de Guadalupe. Ah, o sé sea que traía la imagen. Yo creí que traía un artista que se llamaba Lupe. Pero resulta que, así estoy entendiendo, corríjanme si no es así, que traía una playera la" Imagen de la Virgen, del católica. No lo había yo entendido así, hermana Eber. Si así es correcto, eh, su comentario, si los estoy entendiendo correctamente, disculpen si no había entendido, alguien ya lo comentó el día de ayer o anteayer, algo al respecto. Duquesa dice, ya ni fui a la oración de nueve por escucharlo. No, tampoco así, hermana. Eh, duquesa, eh, primero está lo de Dios, aquí estamos los que estamos en diferentes países, diferentes ciudades, donde su oración de nueve está en diferente horario. Primero está lo de Dios y después este contenido del canal lo pueden ver en otro momento. Dice, nunca vi ese video de la niña, pero el del hermano Nachtalin sí lo vi pidiendo disculpas que fue una confusión. Bueno. Jacob, Dios le bendiga. Vicky, Dios le bendiga. Dios les pague. Dios le bendiga, hermanos. Abre Wolf. Jacob. Exactamente, Jacob. Así es. A ver, por aquí veo un video. Para finalizar. Para finalizar. Quiero que vean cómo él. Se molesta todavía y reclama un lugar, dice así. Oí eso de la imagen del Lupe. Ah, ya salió entonces el, el peinecito, dice Jacob, hermana Talvina. Sí, hermano, si yo no me di a entender, pero esa imagen de, era de la guadalupana. Ahora sí, hermana, Dios le pague. Discúlpeme, yo también no. No me, no me percaté, yo pensé que era un artista, pero no, la imagen que traía la, la playera del de promotor de, de la posta Peñalba era la imagen de Guadalupe. Esto sí, ahora sí ya lo entendí. Entonces, juzguen ustedes mismos, juzguen. Dice hermano Santiago, el canal de Marulanda es LLSM. Hace tiempo le pregunté qué significaba eso y nunca respondió. Pero ya en este video, ya él nos dio a conocer de qué se trataba y quién lo inspiró. Si viene llegando apenas mi hermano, con muchísimo gusto le recomiendo que regrese el video, se abre Wall y se va a dar cuenta de que sus amigos que está promoviendo pone la imagen de él, Enrique Peñalba, para que le dé usted una verificada. Ahí está. Vea finalmente este video. ¿Cómo ahora sí se sintió herido el Señor promotor de, de apóstatas? Vean. Vean cómo se sintió herido. Después de casi 20 años de dedicación al ministerio y de servir junto a mis padres y hermanos en la hora del Señor, me veo en la necesidad de abordar un tema que me afecta personalmente. Recientemente me he enterado de que un hermano ha difundado falsas acusaciones sobre mí en las redes sociales, insinuando que estoy en observación por comportamientos que me señalan como distraído o apóstata. Quiero dejar claro que esta afirmación contra mí en lo personal son completamente falsas y difamatorias. Vean, yo en ningún momento, cuando él saca este video, yo no dije que era él un apóstata. Yo dije que estaba en observación porque yo seguía dudando de él por los ataques, por haberse enredado simplemente con el Vilchis, para mí ya me daba un alerta. Por eso dije, lo, está en observación. Todavía no me enviaban esta evidencia que me envió la hermana. Para ver que está promoviendo y está explicando que la inspiración no la encontró en el apóstol Nazón, sino la encontró en el Enrique Peñalba, el cual nunca pudo pronunciar en público el nombre del apóstol Nazón, y por eso en el programa de Areópago, el hermano Benjamín le dijo: Ya despídase, ya ya, ya no le esté regando, ya no esté vilcheando, ya despídase. Ahora sí, ahora sí, con más razón lo observo. Y digo que es un promotor de apóstatas. Ahora sí lo digo. Es la primera vez que lo digo. En los programas anteriores yo nunca dije lo que él está diciendo. Le comentó el Vilchis y le contó la película diferente. Por eso es que este no analiza las cosas antes de. Ahora sí, empieza a decir que lo respeten, que porque él trae familia, que es de ministros, sus hermanos son ministros. Yo no tengo nada contra su familia mientras amen la elección apostólica o al elegido no tengo nada contra sus sus hermanos mis respetos lo refrendo una vez más mis respetos para todos los que respetan la autoridad y no les cuesta pronunciar el nombre del apóstol del Señor así es usted dijo que estaba en observación no dijo usted que era un apóstata él solito se entregó con sus propias palabras. Un millón de estrellas para María Engordillo por esta observación puntual, exacta. O sea, se fue a enredar en las patas del Vilchis, le contó mal la película. Lo mismo hizo Israel Hornelas. Sin analizar, le contó mal la película al Vilchis. El Vilchis le dijo: Hermano Israel. Kazuki ya dio, explicó un tema del Hades, y yo pienso, le dijo el Vilsi, yo pienso que de seguro habló algo malo contra usted, porque dio el tema del Hades. Ya está el otro imprudente, y no he dicho que sea apóstata el Israel Hornelas, pero imprudente sí. Se lanza a ver el video donde expliqué el tema del Hades y dice el Israel. Hermanos, yo me fui a buscar ese video a ver si Kazuki atacó a mi persona. ¿Y qué creen? No me atacó. Híjole. O sea que se fue a ver mi video solo porque el vil chismoso le dijo que yo pude haberlo atacado. Y todavía tiene el descaro, el imprudente de Hornelas en decir, ¿y qué creen? No me atacó. Sí, habló del tema de Hades, pero no me atacó. O sea que, ¿quién lo movió a ir a ver mi video a Israel Ornelas? El vil chismoso. Ahí lo dice en su video. Pero ahora estamos viendo a este. Ahora sí quiere respeto. Porque es de la familia. Dice entonces, hasta idólatra salió el ministrillo. Por consentir que su hija se pusiera esta playera de la Guadalupana. Aguas con esta movida. Aguas. Así es. Todo lo que se ve acorralado sale disculpándose si y es promotor de apostasía porque él tiene amistad con los apóstatas. Dice, mi amigo es así, ¿para qué enemigos? Hay que sentirse orgulloso de que hay siervo de Dios. Lleva dos años que hizo ese video promoviendo al Peñalba y no lo ha querido quitar. A ver si de aquí en adelante ya lo quita, pero ya aquí quedó en redes sociales. Yo creo que lo más prudente sería ir con su supervisor y aclarar su situación. Pues este video, este video es público. Si estuviéramos en privado, los hermanos de Colombia tendrían que ir con su supervisor. Pero como este video él ya lo hizo público, entonces creo que no vale la pena apenas ir a ver al supervisor. ¿Por qué lo tratamos en público? porque él lo está haciendo en público, porque él promueve en público al apóstata Peñalba. Así es mi respuesta con todo respeto, mi hermano Jacob Cárdenas, usted sabe que yo lo respeto mucho y es bienvenido. Dice, cuando usted le saca sus trapitos al sol, ahí sí sale llorando, haciéndose la víctima. Dice Raúl Contreras. Dice. Dice, conozco un apóstata que habló mal del siervo de Dios. Ya Dios se encargó de él. Nuestro Dios hace justicia tarde o temprano. Así es. Dice Jacob Cárdenas, no hace falta, los ministros ya lo pudieron haber visto. El vil chismoso solo busca la vista en su canalillo y darle y dañarlo a usted, hermano Santiago. Y no le importa a qué hermano se lleve entre las patas. Así es. Israel Ornelas, espero que pronto recapacite y no vuelva a hacer otro video en mi contra. Que primero recapacite y vea cómo el vil chismoso no le importa llevarse a quien sea con tal de que sean en, en contra mía y pierda yo tiempo. En lugar de, de seguir replicando a la Saraí Luna, al Apocalipsis, al Mopar, en lugar de que yo canalice mi energía para allá, el vil chismoso me amontona estorbos aquí enfrente, para que deje yo a aquellos que llenen las redes sociales sin replicarles. Vean, aguas Israel, ponte trucha, ponte listo. Quiero recordarles a mis hermanos y amigos que el amor y respeto que siento por el siervo de Dios no se expresan con palabras, sino con mis obras y mi trayectoria en la iglesia. Ahora sí, cuando ya siente el agua hasta acá, cuando ya ha sido visto por ustedes, ahora, ahora dice que sí, que Él respeta al varón de Dios, pero no con palabras, dice Él lo demuestra con hechos, sí, ya lo vimos, desde hace dos años no has querido quitar el video, ya lo vimos, esas son tus obras, nosotros no juzgamos palabras, sino hechos. Tú dijiste, tus obras, esas son tus obras, defendiendo apóstatas, Noti Express, esas son tus obras, así defiendes al apóstol de Dios promoviendo a estos dos ministros, a Peñalba y a Nectalí, promotor de El apóstol Peñalba. Ahí véanle nada más para los suscriptores de Noti Express, del Maljavita. Ahora resulta que ya salió, ya se molestó, ya se hace víctima. Durante todos estos años. Hemos llevado el mensaje del Evangelio con amor y compromiso, tocando puertas, reuniéndonos en los parques y trabajando. Así es, el Lemus le copia a Marulanda, hace el mismo timbre de, de voz taimada. Sí, así le hace. Esa es su inspiración del, del Lemas. Vean, nos escogieron. Dijo aquel, ¿por qué el Consejo de Obispos no el calma a Kazuki? Y ahora dice el lector Vera, ahora sí, ya apareció, dice un ministro que le va a hacer contrapeso a Kazuki. Ahora sí, ya hubo quien para que se le vayan los suscriptores a Kazuki. Así dice el eh, lector Vera. <laughs> Por eso nos pusieron ahora a este sujeto para que digan, miren. Hasta que hubo un ministro, no como el consejo de obispos, que no quiso poner eh, él, ellos mismos elaborar una carta universal contra Kazuki, no dice miren, ya hubo un ministro que ya sí si se armó, ya hay una división en la luz del mundo. Incansablemente por difundir el Evangelio Marulanda Calderón, Efraín Marulanda Calderón y John Freddy Marulanda Calderón, quienes han servido como diáconos y ministros en la iglesia. En mis redes sociales ustedes pueden observar cómo salgo con mis hijas cantando por las calles, predicando el evangelio y destacando. Ahora sí, ya saca a su familia. Yo no tengo nada, repito, ni los estoy invitando a ustedes que vayan a, a involucrar a su familia, a sus niños, sus niñas, su esposa, mientras no tengamos la evidencia que están de acuerdo con él, no tenemos por qué pensar otra cosa. Una cosa es respetar y otra cosa es reconocer. Exacto, cierto, mi hermana Malgo. Así es. Dios le pague, Jean Carlos, sabre, estrella. Seguí, dice, seguí. Dios le pague por mostrar al Judas. Dice, sí, ayer lo miré a Notiexpress. Qué para que vean, él es otro defensor de apóstatas y defensor de este ministro que promueve a apóstatas. Dos años lleva y no quiere quitar su video. La moral y reflexiones bíblicas para muchos hermanos y seguidores. Quiero dejar claro que la elección defiende con obras, de sino con obras a punto de palabras, sino con obras. Hemos destacado, no se defiende a punto de palabras, seguidores. Quiero dejar claro que la elección no se defiende a punto de palabras, sino con obras. Entonces, ¿qué está haciendo en las redes sociales? Entonces, nada más, pórtese bien como un miembro nada más. Si no quiere atender su iglesia y le sobra tiempo para las redes sociales, pórtese bien como miembro nada más. ¿Qué está haciendo en las redes sociales? O sea que dice que él no defiende, o qué quiere decir? Que él no defiende el tema de la elección porque comportarse bien allá en privado, comportarse bien con eso. Ya Dios sabe que con eso ya está defendiendo la honorabilidad del apóstol. Entonces, ¿qué está haciendo en las redes sociales? Vean cómo Satanás rápido cambia, cambia estos pensamientos. ¿Se defiende? Hemos destacado cómo se defiende al siervo de Dios con hechos, no con habladurías. Invito a los hermanos a que no presten atención a estos rumores y se aparten de quienes difaman, pues esas personas no agradan a Dios. Está diciendo que ustedes y yo lo difamamos. Ustedes y yo, yo como expositor. Ustedes... Por caer en la razón también. Ustedes lo difaman. Invita a sus seguidores de él. Para que. Se aparten. Literalmente. Que no presten atención a estos rumores. Y se aparten de quienes difaman. Que se aparten ustedes. Que se aparten ellos de ustedes. Porque ustedes lo están difamando. Y también me incluya ahí. A mí, como expositor. Vean por dónde va la, la movida. Dice: Pero este no defiende ni con obras ni con palabras. Buen punto. Exactamente, mi hermana Maren Gordillo. Un millón de estrellas nuevamente para esta aclaración. Pero él ni defiende ni con obras, porque ya vemos allí, promueve a aquel que se trabó y no pudo pronunciar el nombre del apóstol en público. Esas son sus obras. Y con palabras, ni con palabras porque nunca le hemos oído que él de estudios bíblicos donde refute y, y esté replicándole a la a la duquesa de Angangueo, al Apocalipsis, al Mofar. Nunca le hemos oído. Para más nuestro, nuestro hermano pionero Carlos Montemayor Siendo ministro, siempre estuvo a la defensa y hasta debatió con el Soriano. Entonces, aquí sí ya está llorando. Pues esas personas no agradan a Dios. Dice que no agradan a Dios. Es fundamental recordar que en la iglesia hay una estructura de autoridad establecida y que la difamación y la calumnia solo socavan la unidad y la armonía que debemos mantener como hermanos en Cristo. Espero que todos podamos actuar con sabiduría, que podamos actuar con discernimiento y no caer en la trampa de las acusaciones infundadas. Sigamos adelante con fe. Eso es, hasta ahí dejamos nuestro video. Eso es lo que él quiere, que nos calmemos, que no, que ya no defendamos al apóstol de Dios, que cerremos nuestros canales y que nos portemos bien, dice, que hagamos mejor la voluntad de Dios. Con eso. Y que dejemos que los apóstatas y su promovido, Peñalba, llenen las redes sociales con, pero va a decir, pero no hay ningún video que Peñalba esté hablando. Todos los apóstatas no dan su rostro, se ponen nombres ficticios. Ya ven la Miki o hubo otras personas que se les llega el día, se les cae la cobertura de la camarita y ya se dan su rostro y ya pronto se sabe quién es. Espeñalba, al igual que otros, hacen muchas cuentas para no darse, para que nadie los detecte. Entonces, esto también es incómodo, porque no creen en la elección y porque están encubiertos. Así es, dice Obed: dice, todo inició por la arrogancia del Heiner de no borrar su video y ofrecer una disculpa por el daño que ha causado. Después se unió el pionero, el cual solo, solo buscaba una oportunidad para atacarlo. Y de allí, del pionero se fue a traer entre las patas a este sujeto. Pero estuvo bien lo que hizo el pionero. Estuvo mal y estuvo bien. Porque gracias al pionero, ahora sí como dice aquel, gracias a <laughs> gracias al pionero nos dimos cuenta quién aparte del pionero defiende al Peñalba. Así es, todo nació ahí, dice mi hermano. Exacto. Exacto, Jean Carlos, tiene razón. Dice Marian Gordillo, no son rumores, no. Hay evidencia y pruebas contundentes de sus acciones hasta la idolatría. Al permitirle que su hija lleva una imagen católica en la playera. Ya ven, ¿para qué queremos católicos? Uno anda por acá hablando que el cura toro y que el calvo, Rodrigo Calvo, y miren un ministro, y todavía defendiéndose, y dijo: ¿Qué tiene que ver? Alguien explicó aquí eso. Dijo él: ¿Qué tiene que ver? Esa es una simple imagen. O sea, siendo ministro. En lugar de disculparse, dijo: ¿Qué tiene que ver? Es una imagen. Cualquiera. Ya casi sacaba un billete y diga: Miren, ustedes también, los de la luz del mundo, tienen una imagen en el billete y lo traen en el bolsillo. <laughs> ya nada más eso faltaba. Dice Humberto: Cuando un ministro, nuestra compañera, incluso, o hermanos que dicen, no vean esos videos que, según defienden la elección con la prohibición, nos quieren mantener atados como radicales. Muy cierto, Humberto. Dios le bendiga. Dice Malibu, ¿por qué no hizo ese video contra sus inspiradores? Correcto. ¿Por qué no corrigió al Bill Chismoso? ¿Por qué no corrigió al Heiner? ¿Por qué no corrigió a Chief Si es muy celoso, si es muy celoso este sujeto, ¿por qué no corrigió? A Heiner, qué casualidad que quiere corregirme a mí y a ustedes también, diciendo que ya no, que se aparten de ustedes porque lo están difamando. ¿Qué pasó allí? Dice Marangordillo, no, pues este vino a revolver las aguas. Ahora que aguante, si lo arrastra eso hubiera pensado muy bien antes de hacer lo que está haciendo. Así es. Dios le bendiga, hermano, aquí gozándome con mis hermanos en la Santa Cena. Dios le pague, ya no interrumpimos su participación en esa festividad, Jesús Martínez. Dios les pague, Dios les bendiga y nos vemos por la noche si Dios permite. Dios les pague a todos mis hermanos por sus lindas participaciones. Yo le pague Giancarlo. Exacto, Ángel, ¿por qué no corrigió a su hija al traer esa camiseta? Yo le bendiga, Martín, Areli, así es. Yo le bendiga, hermana Araceli Durán, hermana Rebeca, Dios le bendiga. Giancarlos Carlos. Dios les bendiga.